Muy buenos días, pueblo dominicano. Sean todos bienvenidos a su programa Con el Consumidor. Hoy es lunes 3 de septiembre. Siempre con el mismo cariño, amor, respeto para todos ustedes en este programa Con el Consumidor de cada día. Quiero siempre agradecer la oportunidad que me dan ustedes de llegar a sus hogares y de poder informarles y darles nuevos conocimientos con respecto a enfermedades, a temas interesantes que tratamos día a día en nuestro programa. Quiero también comentarles que en el día de hoy nosotros hablaremos del virus del papiloma humano. El virus del papiloma es una enfermedad de transmisión sexual muy común, por desgracia, en el mundo y muy desconocida también, porque entonces el problema del virus del papiloma humano es que es muy común, o sea, muchas personas la tienen, pero desconocen que la tienen y las posibilidades de transmitirla son muy altas, además de que puede llegar a causar hasta cáncer. Es un tema muy interesante, muy importante para todos nosotros en el día de hoy. Nos acompaña el doctor José Miguel Sánchez, quien es ginecobstetra, y más adelante el doctor Wilfredo Mañón también nos da una mano con este tema para ver qué podemos hacer para tratarnos de esta enfermedad del virus de papiloma humano. Quiero también hacer acuse de recibo de esta invitación que nos hacen llegar la gente de Agora Mall, de Tricón, que nos invitan al más ágil, el equipo más ágil del mundo, y su impresionante show llega a República Dominicana, los Harlem Globetrotters, que nos invitan a conocer los detalles y a sus jugadores. Ese es el martes 4 de septiembre a las 7 de la noche en el Screamland de Agora Mall. Invita a Tricón, también el Listín Diario y Screamland en Agora Mall. Es el equipo de Harlem Globetrotters que vienen a República Dominicana, y la rueda de prensa donde se darán los detalles de este acto, esta actividad, será, vuelvo y repito, mañana martes a las 7 de la noche en el Screamland de Agora Mall. A todos nosotros amantes del baloncesto, esto es importantísimo, esta noticia, conocer los Harlem Globetrotters que vienen al país a ver que este show que siempre ellos tienen por muchísimos años, más de 50 años, divirtiendo a la familia con el deporte de baloncesto. Así que interesantísimo esa participación. Tenemos en línea, ya creo que... No, todavía. Está en una reunión. Bueno, se suponía que íbamos a recibir la llamada habitual de los lunes de la licenciada Altagracia Paulino, pero el día de hoy tiene una reunión y por eso no vamos a poder conversar con ella sobre el tema, los temas siempre que obviamente ProConsumidor está trabajando por el bienestar, ¿no? Por la defensa de los derechos de los consumidores dominicanos. Señores, hay que recordar siempre que este programa usted lo puede seguir en nuestra página web, www.conelconsumidor.com. Ahora mismo usted puede ingresar a la página y ver en tiempo real todo el contenido del programa. También usted puede seguirnos en Twitter, con nuestro Twitter, arroba para topa en Twitter. Y también en nuestro BB Pin que aparece en pantalla. Ahí está en pantalla nuestro BB Pin para que usted nos agregue y obviamente comente con respecto a los temas que tratamos a diario. Quiero también, antes que se me pase, saludar a Aida Marte y a Alexa, que están en su casa viendo el programa. Un gran abrazo, un gran saludo a Aida y a Alexa, su hija, que son fanáticas número uno de nuestro programa y siempre nos siguen. Esperamos que disfruten el contenido del día de hoy. Miren, señores, nosotros aquí en el país en estos días hemos estado sintiendo unos calores muy fuertes, unos cambios. Esto, después de la que pasó la tormenta Isaac, esto ha traído consigo una humedad y unos calores insoportables, a temperaturas muy altas. Y siempre hay que recordar que uno de los peligros de estas temperaturas altas es la deshidratación. Nosotros hemos comentado por muchos años en el programa que uno de los mecanismos el único mecanismo efectivo para nosotros cuidarnos contra la deshidratación es la ingesta de agua, la toma de agua, tomar mucha agua. Se recomienda en temperaturas normales de 8 vasos, pero cuando la temperatura excede el tema de el calor, excede los rangos normales, se recomienda tomar hasta 12 vasos de agua. Entonces, siempre esta recomendación es muy válida porque la deshidratación es una enfermedad, causa una muerte silenciosa, es algo silencioso,
porque usted no siente síntomas hasta cuando ya usted está deshidratado. Si nos decían, nos comentaban el otro día un doctor que pasó por aquí por el programa, que si usted se toma un vaso de agua y durante los próximos 5 minutos usted no le da deseo de ir al baño, eso significa que todavía su cuerpo necesita más agua. O sea que usted se toma un vaso de agua, si en 5 minutos, si durante los próximos 5 minutos usted no tiene deseo de ir al baño, significa que usted necesita más agua, que su cuerpo está, le falta el líquido, le falta agua. Entonces es bueno esta información para que ustedes también estén hidratados e hidratando a los suyos. Muchas veces los niños que no son muy buenos bebedores de agua, nosotros se nos olvida o se nos pasa, o tal vez nos conformamos con la leche. No necesariamente, señora, hay que también darle, hay que tratar de inculcarles, de motivarlos a que tomen agua. Hablan también del jugo. El problema de los jugos es el tema del azúcar. O sea que si nosotros le damos 8 vasos de jugo al niño, puede ser que se hidrate, pero el jugo tiene agua, pero también va a tener una gran cantidad de calorías en su cuerpo. Y estamos hablando también de otro tema diferente, que es la obesidad en los niños. Entonces, es bueno tratar. El mejor deshidratante, el mejor hidratante es el agua. La mejor hidratación se hace con agua. Creo que es el único, el más efectivo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que nuestros hijos tomen agua. Esto, los niños, usted antes de que coman, querer comer cualquier alimento, o ellos a jugar hacer cualquier tipo de juego, o hacer cualquier tipo de actividad, usted le dice, ok, pero antes tiene que tomarte un vaso de agua. Y hay que tratar de inculcarle esa costumbre de tomar agua, que es muy, pero muy importante para nuestra salud. Con estos calores, señores, la deshidratación es muy, muy peligrosa. Muchísimos casos llegan a diario a las emergencias de nuestro país, los hospitales, a las clínicas, presentando síntomas de deshidratación por ese desconocimiento que hay de la forma en que debemos tomar y la cantidad de agua que tenemos que tomar a diario. Recuerden, si usted se toma un vaso de agua y antes de los 5 minutos usted no tiene deseo de ir al baño, de orinar, usted entonces debe seguir tomando agua hasta que esto ocurra, porque la única forma que usted se da cuenta que usted está hidratado es cuando orina. Es cuando orina, así es que tenemos que tomar eso en cuenta. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos ya al doctor José Miguel Sánchez con nosotros. Vamos a hablar, como dijimos, del virus del papiloma humano. Regresamos ahora.